Soy Nevenka ha sido la última, pero no la única película que ha llevado Rincones de Zamora a la gran pantalla del cine. De hecho, la relación de la provincia con el séptimo arte se ha extendido durante décadas y con localizaciones espectaculares como la antigua cárcel para contar la historia de Celda 211 o el castillo de Villalonso para acoger a Sean Connery y Audrey Hepburn en Robin y Marian, rodada allá por 1976. Precisamente en las décadas de los 50 y 70 del siglo pasado, Castilla y León se convirtió en un escenario de cine. Se dice que fue el año dorado de la época de Hollywood. Y aquí en España se rodó muchas producciones. Surgió lo que se llaman Runway Productions, que son producciones norteamericanas rodadas en Europa. Y se hizo aquí por dos razones. Primero, tenían unos capitales inmovilizados en Europa por los derechos de la distribución de sus películas que no podían sacar de Europa. Entonces, tenían que rentabilizarlo de otra forma a través de producciones más grandes. En esa época tenemos el auge de la televisión. Entonces, el cine competía por el público de la televisión que proveía de entretenimiento gratuito. El cine tenía que competir de manera que hicieron producciones muy grandes con muchos extras, escenarios espectaculares y grandes presupuestos. Y encontraron en España un lugar donde podían hacer esas producciones grandes. Castilla y León, por su cercanía a Madrid, beneficiaron de los rodajes que se hacían en Madrid. Se construyó un estudio muy grande por Las Rozas, por el productor Samuel Bronston, y empezaron a conocer los alrededores como Segovia y Ávila, y vieron que tenía mucho potencial rodar en Castilla y León. Un extenso territorio con una amplia variedad de localizaciones que daban mucho juego y que ahora se rememoran en una exposición con fotografías de películas míticas. Una de las primeras películas que se rodó en Castilla y León fue Mr. Arcadian de Orson Welles. Orson Welles llegó a filmar 4 películas en Castilla y León, entre ellos Mr. Arcadian. Los escenarios que utilizó Orson Welles fue principalmente la ciudad de Segovia. Aquí, el Alcázar de Segovia fue la residencia del protagonista de la película y luego lo combinó con el patio del Colegio de San Gregorio de Valladolid como interior. Entonces vemos aquí como Orson Welles, como su genio, ya podía combinar interior y exterior utilizando diferentes localizaciones, igual que lo ha hecho también en Campanadas a Medianoche, donde combinó también los interiores de Soria con otras localizaciones. En Orgullo y Pasión de Stanley Kramer era una de las primeras películas blockbuster. Realmente era una película de un presupuesto muy grande para la época. Era la historia ambientada en la guerra napoleónica, cuando los españoles se aliaban con los británicos, se tenía que transportar un gran cañón que vemos aquí en las fotografías, que tenía una ruta un poco rara porque pasaba por Santiago de Compostela, por Cuenca, por Madrid, San Lorenzo del Escorial, Segovia, para acabar en Ávila. Pero bueno, la muralla de Ávila era un escenario magnífico para hacer el clímax de la película, que es que tenían que bombardear la muralla para luchar contra los franceses. Para ello contaron con miles de extras, entre ellos estaba Adolfo Suárez, que en aquella época contaba con 24 años, y se decía, bueno, una de las anécdotas era que cuando rodaron por primera vez la explosión de la muralla, los efectos especiales de la producción estadounidense no prendieron fuego a la falsa muralla. Entonces los extras sabían ya lo que tenían que hacer la segunda vez. La primera vez pues actuaron de una manera más espontánea porque les pillaron por sorpresa. Pero la segunda vez que hicieron la toma, pues ya sabían lo que iba a pasar, entonces muchos de ellos hicieron como que se morían antes de llegar a la muralla. Otras malas lenguas decían que Samuel Bronston quería destruir la muralla de verdad,
Pero, por suerte, hicieron unos decorados de cartón piedra por delante de una de las fachadas de la muralla de Ávila y eso es lo que destruyeron. También es la primera vez que vemos una película en color. Aquí lo apreciamos en esta fotografía. Entonces, los uniformes de los soldados eran de un azul, muy azul, porque querían presumir de esa técnica, del tecnicolor que decía en esa época. No solamente es una historia épica, sino también era una historia de amor, un triángulo de amor entre Frank Sinatra, Cary Grant y Sophia Loren. Se dice que Frank Sinatra aceptó el papel porque Ava Gardner, que era su pareja en aquella época, pues pasaba mucho tiempo en España, entonces se decía que él aceptó el papel solo para estar con Ava Gardner y vigilarla. Tres historias de amor es una película de Hugo Fregonese. Está basado en los cuentos de Cameron, de Boccaccio. Para ello contó con las actrices Joan Collins, Joan Fontaine y Binnie Barnes. Y es la primera vez que accedieron en el Alcázar de Segovia a hacer un rodaje en el interior, porque antes no se podía rodar en los interiores. Y en esta película sí que han podido hacerlo. Entonces vemos aquí cómo lucen nuestro patrimonio en esta película. Campanadas a medianoche es otra de las películas que Orson Welles rodó en Castilla y León. Y lo hizo tanto en Soria como en Pedraza, en Segovia y en Ávila. Orson Welles era un enamorado de España. De hecho, en alguna entrevista decía que si hubiera algún sitio donde quería vivir, era Ávila, que tenía un clima horrible, estaba en medio de España, pero tenía un encanto que él le gustaba mucho. Chimes at Midnight o Campanadas a Medianoche surgió porque un productor que se llama Emiliano Piedra quería hacer una película con él, pero no estaba convencido que una película de Shakespeare iba a tener éxito en España y le convenció a Orson Welles que tenía que hacer una película sobre la Isla del Tesoro. Orson Welles, para que Emiliano Piedra pudiera financiar su producción, dijo que sí, que vamos a hacer la película de Isla del Tesoro, pero en el fondo sabía que no lo iban a hacer. Pero para complacer a Emiliano Piedra, pues buscaban localizaciones y hacía decorados que le servían para ambas películas, tanto para la Isla del Tesoro como Campanadas a Medianoche, para engañar un poco a Emiliano Piedra. Pero al final no se hizo la Isla del Tesoro, y Orson Welles rodó Campanadas a Medianoche utilizando esos decorados que él había creado para las dos películas. Se ve perfectamente las murallas de Ávila, se ve también la Basílica de San Vicente en Ávila o la fachada de Santo Domingo en Soria, donde tiene lugar el entierro de Enrique V. Luego tenemos algunas fotos del rodaje, aquí Orson Welles hablando con los actores, y esta es una escena en una taberna que fue recreado en un estudio, en un antiguo garaje en Carabanchel, en Madrid. Utilizó Calatañazor como el doble de Londres. En esta película, por ejemplo, vemos a Orson Welles paseando por Calatañazor y en esta toma se supone que era la ciudad medieval de Londres. La caída del Imperio Romano es otra de las películas blockbuster. Contó con un presupuesto de 19 millones de dólares, que en aquella época fue muchísimo presupuesto. Pero es una película que fracasó en la taquilla, que solo obtuvo unos 4,5 millones de retorno. Se rodó en Balsaín. Vemos aquí cómo los legionarios romanos paseaban por Balsaín. Contaban que tenían como 5.000 pelucas para los bárbaros, para esta película. Todos los hoteles estaban ocupados en esa época. Y contamos de nuevo con Sophia Loren como protagonista de la película. Buscaban en esta película escenas de nieve, pero en aquel año no hubo nieve en Balsaín. Entonces utilizaron poliuretano
y grandes ventiladores para simular la nieve, porque en aquella época todavía no existían los cañones de nieve. Y aquí simplemente son las escenas exteriores, las escenas de batalla. Contaron con casi 2.000 jinetes y 5.000 legionarios romanos. Y los militares, los soldados de en la época franquista, prestaron para, como extras para esta película. Doctor Zhivago es una película preciosa ambientada en la Rusia soviética, pero no se pudo rodar en Rusia porque la novela de Pasternak estaba prohibida. Así que buscaron otro sitio donde rodarlo y encontraron localizaciones en España, tanto en Madrid como en Soria. Son las dos principales localizaciones de la película. En Madrid construyeron en un estudio cerca de Barajas una réplica de Moscú. Y en Soria hay varias localizaciones, entre ellos están el Moncayo, donde vemos aquí en la escena donde pasa el tren y se ve unas vistas que se supone que eran los Montes Urales, pero realmente era el Moncayo. También en Candilichera construyeron el Palacio de Hielo. Aquí vemos en estas fotografías la construcción del Palacio de Hielo. Se supone que utilizaron sal, una combinación de cera para dar ese brillo del palacio. Y vemos aquí cómo estaban construyendo, estas son fotos del Archivo Provincial de Soria, que son un tesoro de fotos porque no es muy común ver fotos del making of. También, igual que en la otra película de La caída del Imperio Romano, buscaban escenas de nieve y eligieron Soria porque se supone que hace mucho frío y que hay mucha nieve, pero era un año que no había nieve, así que toda la escena que vemos aquí del tren pasando por este paisaje de nieve, pues realmente es nieve falsa. Patton es una película sobre el general Patton, el que luchó contra Rommel durante la Segunda Guerra Mundial. Y había un proyecto para hacer una biografía de su vida desde justo cuando él murió, pero su familia no le permitió hacer una película. Entonces el productor convenció más adelante a sus hijos para hacer esta película. Contaron con el asesoramiento de otro general en aquella época, porque no podían contar con la autobiografía de Patton. Y para ello contaron como localización otra vez a Balsaín. Aquí se supone que se rodaron las batallas en Bélgica y vemos tanques reales y para ello contaron con, de nuevo, el ejército, los militares, también como extras, porque lo bueno de los militares franquistas era que podían ponerse otros uniformes, no como en otros militares de otros países que no podían aparecer en las películas utilizando otros uniformes, aquí sí que podían portar otros uniformes. Entonces, los extras de los militares en aquella época prestaron tanto los soldados como el material militar para hacer esta película. Tenemos la película El Cid de 1961, dirigido por Anthony Mann. De nuevo contamos con Sofía Loren como protagonista de la película. Es una película que fue rodada en Torrelobatón de Valladolid y en el castillo de Ampudia. Es una película que en principio iba a ser una producción española, pero Samuel Bronston compró los derechos de esta película a Gil Parondo, a Rafael Gil Parondo, que tenía la idea de hacer una película sobre el Cid. Pero cuando lo compró Samuel Bronston, decidió que tenía que hacerlo más grande, con un cast más internacional. Anthony Mann, que iba a dirigir la película, quería contar con Sara Montiel, que era su esposa en aquel momento, como Doña Jimena, pero ella rechazó el papel, entonces propuso que fuera Sofía Loren. Entonces, todo el proyecto inicial fue transformado en algo muy hollywoodiense y, de hecho, a raíz de esa película se dio a conocer el Cid y empezó a estudiarlo en los institutos de Estados Unidos. Aquí tenemos varias fotografías, aquellas que se tomaron en Torrelobatón, en Valladolid, que son estas, donde se ve
una escena de un descanso en el rodaje con los extras aquí y la entrada de Charlton Heston, se supone que es su pueblo natal, pero es el castillo de Torrelobatón. Y aquí otras imágenes del rodaje en Ampudia. En frente del castillo de Ampudia se crearon una iglesia en cartón piedra que fue quemado. Y vemos, aquí se ve el castillo, las torres del castillo, y aquí todo el decorado que hicieron que fue quemado. Y vemos aquí a Charlton Heston como salvando la cruz de la iglesia, y aquí un operario vestido de ropa contemporánea en su trabajo en la película como mantenimiento. Y tenemos estas fotografías gracias a la colección Álvaro de Castro, que era un fotógrafo de Ampudia, tenía una tienda de fotografía y él hacía las fotografías carnet de toda la gente de Ampudia y siempre andaba con su cámara. Y documentó el rodaje aquí en Ampudia y por eso tenemos estas fotografías, porque él no quería captar las escenas en sí, sino quería captar el rodaje, el making of. Y son una de las pocas fotos donde realmente vemos cómo se ha volcado el público en el rodaje, cómo todos estaban curioseando, los animales durante el descanso. Entonces son fotografías muy valiosas por este hecho de documentar el making of. El bueno, el feo y el malo, de Sergio Leone, era parte de la trilogía del dólar y tuvo 4 localizaciones en Burgos. 2 de ellos están recuperados, el cementerio de Sad Hill y Betterville, que fue el campo de concentración en la película, que fue inaugurado hace un mes en Burgos. ¿Por qué tenía localizaciones en Burgos? Porque el director de producción de esta película era de Burgos y conocía muy bien esa zona. Entonces, cuando Sergio Leone o el equipo de Sergio Leone preguntaba por escenarios porque estaban buscando algo parecido a Nuevo México, él les acompañó por esa zona de donde está ahora Betterville, por Contreras. Y por ahí vieron como un espacio natural muy grande, sin cables de luz, muy natural, con estas montañas, es un paisaje muy típico que se ve ahí en Burgos, y decidieron que ahí es donde tenía que ubicar el cementerio y el campo de concentración. En el cementerio, el diseñador del set, Carlos Simi, diseñó un cementerio en forma circular porque quería evocar al circo romano. Dispuso como 5 tumbas alrededor y es donde tenía que tener lugar la última escena de la película, que era un duelo a 3. En este duelo vemos a Clint Eastwood, a Ellie Wallach y a Lee Van Cleef en esa famosa escena, ¿no?, con la música de Ennio Morricone. Se dice que el estilo de Sergio Leone era poner la música mientras ellos actuaban. Además, como era un equipo internacional, cada uno hablaba en su propio idioma. Entonces, esos 3 actores estadounidenses hablaban en inglés, pero los extras hablaban en su propio idioma y luego hicieron el dubbing en el estudio. Entonces, era un poco caos, pero Sergio Leone priorizaba más lo visual antes del diálogo. Entonces, a través de la música de Ennio Morricone que estaba sonando mientras ellos estaban en la escena, ya se metían en el papel y vemos como ese baile visual entre esos close-ups de los ojos, de las manos en, ¿no?, cogiendo la pistola y todo eso. Aquí contaron otra vez con la colaboración de los soldados. 250 soldados ayudaron a construir estas tumbas. En 2016, una asociación que eran fans de la película decidieron recuperar este escenario. Sabían que existían, pero con el paso del tiempo, después del rodaje en el 66, pues se quedó en este escenario pues comida por la naturaleza, no se veía nada. Y unos chicos que luego conformaron la Asociación Cultural Sad Hill contaron con
cientos de voluntarios desde todo el mundo para recuperar este escenario. Y vemos en esta película de Guillermo de Oliveira cómo hicieron el llamamiento para recuperar la localización y los trabajos que han ido haciendo. Esto fue en 2016 y ahora, en 2024, recuperaron lo del campo de concentración de Betterville. Por último, tenemos Robin y Marian, una película del 76 de Richard Lester, con Audrey Hepburn y Sean Connery como protagonistas. Audrey Hepburn llevaba 9 años sin hacer ninguna película y se dice que fueron sus hijos quien le convenció para hacer esta película porque quería que hiciera una película con James Bond. No se pudo rodar en Inglaterra porque decían que de algunos actores o parte del equipo de producción tenía problemas fiscales en Inglaterra. Entonces trajeron el rodaje en España. Se rodó en Navarra y en Zamora y tenemos aquí en la primera escena de la película, donde se ve los créditos y el título de la película, vemos el castillo de Villalonso, que es donde tiene lugar la primera escena, que es cuando el rey Ricardo le ordena a Robin y a Little John a invadir y atacar el castillo para conseguir una estatua de oro, que ellos niegan y al final les manda por el campo a la muerte del rey. Es una historia de amor, pero de amor maduro, entre Sean Connery y Audrey Hepburn. Es una continuación de la historia de Robin Hood después de las cruzadas. Esta es una selección de 10 largometrajes, pero durante esa época fueron varias y muy destacadas las estrellas y directores de la gran industria de Hollywood que trabajaron en distintos puntos de Castilla y León. Sofía Loren aquí tiene 3 películas. Hemos tenido Audrey Hepburn, Charlton Heston, Sean Connery, además de los directores como Orson Welles, Richard Lester, Anthony Mann. Son grandes nombres de Hollywood, pero en época contemporánea también podemos contar con grandes películas. Directores como Carlos Saura, Basilio Martín Patiño. Tiene Castilla y León como una de sus localizaciones predilectos. Tenemos una naturaleza muy variada, muchas horas de sol y equipos de trabajo que normalmente es más fácil organizar aquí en ciudades más pequeñas en comparación con ciudades más grandes. Yo creo que fue una revolución, que a la gente le encantan los rodajes y ver a estos actores, ¿no?, haciendo su vida normal por las calles, tanto de Soria, de Segovia, de Valladolid, pues fue un impacto en la sociedad y fue muy bien recibido. La gente, creo que en aquella época ganaba 50 pesetas al día como extra de rodaje, pero ya supuso en aquel momento como algo muy, muy bienvenido, un ingreso extra. Entonces, claro, los rodajes, sobre todo esos rodajes grandes donde pueden conocer a los actores de primera mano, pues fue una revolución y algo muy bonito que pasaba en la ciudad. La mayoría de recuerdos que quedan de aquellos rodajes son las propias películas. Fotos del cómo se hizo no eran tan habituales en aquellos tiempos. Hoy en día tampoco, pero por diferentes motivos. A lo mejor hay algunas fotografías de la presentación o la rueda de prensa donde acudían las estrellas, pero no había muchas, quizás porque ahora, en aquella época, no es como ahora con los teléfonos móviles, que es muy fácil sacar alguna foto, pero quizás, igual que ahora, están prohibidas. No lo sé en aquella época, pero ahora, por ejemplo, en algunos rodajes están prohibidas hacer fotos de los rodajes porque con el auge de redes sociales pueden hacer spoiler antes de que saliera la película. Entonces, el tema de hacer fotos está muy prohibido y, de hecho, hacerte una foto con un protagonista caracterizado está totalmente prohibido en todos los rodajes, porque cualquiera puede colgarlo en redes sociales. Cristín Guzmán ha comisariado esta exposición que está recorriendo la comunidad. Es la responsable de la Castilla y León Film Commission, organismo que se dedica a promocionar también hoy en día la comunidad como escenario cinematográfico. Tenemos 500 castillos, es tierra de castillos, y además de eso tenemos pueblos medievales, tenemos muchísimo patrimonio que es
propenso a ser escenario de cualquier película. Lo bueno es que aquí pueden tener un escenario real, porque Castilla y Castilla y León fue muy importante en la historia de España, y por eso cualquier película que requiere de alguna época lo podemos encontrar en Castilla y León. Recientemente hemos tenido, por ejemplo, en Zamora el rodaje de Matices, protagonizado por Elsa Pataky, y también la película de Nevenka, una película de Iciar Bollaín, que no pudieron grabarlo en Ponferrada, entonces buscaron otras localizaciones en Zamora. Zamora, en la Diputación de Zamora, en la Casa Consistorial, en la estación de autobuses, todo esto doblaba por la ciudad de Ponferrada. Encontraron aquí la localización que podía simular Ponferrada por la arquitectura, por el ambiente que daba Ponferrada, pues lo encontraron aquí en Zamora, además de todas las facilidades que le dieron desde la Diputación y el Ayuntamiento de Zamora. Un rodaje suele luego traducirse en turismo de pantalla. Hay mucha gente que elige su siguiente destino de vacaciones según una película o una serie que ha visto. Es el caso por ejemplo, El Hobbit en Nueva Zelanda, o El Juego de Tronos, ¿no?, en el que se rodó en España. Entonces ahora hay mucha gente que ve alguna serie y decide que tiene que conocer ese sitio de tanto verlo en la pantalla. Y nos ha pasado, por ejemplo, en Pedraza, por la serie de 30 monedas, entre otras cosas que se han rodado allí, que allí se está produciendo ahora mucho turismo. Cuando se estrenó la serie El Pueblo en Valdeávila, rodado en Valdeávila, en Soria, también notaron un aumento de turismo rural. Entonces, promocionamos Castilla y León no solo para que se rueden en Castilla y León, sino para que se conozcan estos destinos, para que luego la gente pueda venir a conocerlos y pasar sus vacaciones en Castilla y León. Unas vacaciones que más que nunca pueden ser de cine.